Propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido. Y ella lo cita, cual lo acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, love story. Dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, de esos que dicen que Tony Armas, slogan. Y suena el timbre, ring ring, y no es el gran combo, comienza la segunda del noveno. Decisiones, tápate. Se monta a la rara, ay, esa bola se va de jonrón. Ay, bótate la bola, ay, bótate la bola, ay, bótate la bola, negro. Tú sacaste un palo y era una pistola, y como el malandro te robó. Discoteca. Botaste la bola, botaste la bola, botaste la bola, botaste la bola, negro, botaste la bola. Ay, botaste la bola, negro, botaste la bola. Ay, botaste la bola, mi negro, botaste la bola. Ay, botaste la bola, Magallanes, botaste la bola. Ay, botaste la bola, mi león, botaste la bola. Y si se montan los tigres, botaste la bola. Ay, esa bola se va de jonrón. Y el Zulia botó la bola. Yo pensé que era buen piche, y el panita me salió que yo. It's almost prophetic. I saw Guidry and I said to him, how you feel? And he said, I'll tell you at 140. Well, it's 135. Interestingly, too, to follow about his first